ustedes al entrar. Creí que el teatro estaba vacío. Además, pisar un escenario me trae unos recuerdos tan emocionantes que no he podido evitar la turbación al encontrarme entre candilejas. Disculpen a este anciano, al que le ha tocado vivir más vidas de las que en realidad le correspondía. Me voy a presentar. Me llamo Antonio García Gutiérrez y soy escritor, poeta y dramaturgo. Y he nacido aquí, en Chiclana. Ahí al lado, en la calle del Niño Jesús, número 13. Lo que ahora conoce como Corredera Alta 27. Nací un caluroso 5 de julio de 1813. Poco después de que dejaran de verse morriones por las calles de Chiclana, cuando eran la frontera entre el territorio conquistado por Francia y el reducto gaditano de los que se oponían al ejército de Napoleón. No sé si estos sucesos marcaron mi vida. Siempre fui una persona inquieta e imaginativa. Nos define y yo no soy una excepción. Yo aspiraba a ser escritor, pero mi padre, el bueno de mi padre, tenía una opinión muy distinta. Quería que fuese médico. Así que trasladó a vivir a Cádiz, en cuya facultad de medicina me inicié en esos estudios que hacía Moreno e Hipócrates. Pero el rey dispone lo que el hombre propone. Pensaba que la Universidad Gaditana era un reducto de masones, liberpensadores y liberales. Y la cerró. Y yo no pude continuar con mis estudios. Es una barbaridad. Nadie debería tener un poder tan extraordinario. No se puede dejar a los jóvenes sin futuro, ni a las personas necesitadas sin un bien tan básico como es la medicina. Este rey es un monstruo. Lleva razón, Antonio, pero poco podemos hacer. Los restos del levantamiento liberal de Rafael de Riego han sido sofocados totalmente. En Málaga han matado a Torrijos, pero es que en Granada han matado a Mariana de Pineda. Fernando VII ha derogado la Constitución de 1812, volviendo a implantar la monarquía absoluta. Él manda, él reina y él decide sobre vidas y haciendas. Pues será necesario luchar para acabar con este despropósito. Ya no estamos en la Edad Media. Las ideas liberales se impondrán. El absolutismo trasnochado que hoy nos gobierna. ¿Y qué haces? ¿Te vuelves para Chiclana? Todo lo contrario. Me marcho hacia el norte. A Madrid. ¿Madrid? Sí, sí, sí. Madrid. Quizás el destino ha decidido que recupere mi antiguo propósito de ser escritor. Pero si en Madrid no se puede entrar, las autoridades te lo impiden. Bueno, ya veré lo que hago, al menos lo voy a intentar. Las imposiciones se enfrentarán a mi firme voluntad. Y ya veremos quién gana. Pues estoy de acuerdo. Madrid
y la gloria nos esperan. Me voy contigo. Y así fue. Una mañana, muy temprano, partimos hacia la capital. Tardamos 17 días en llegar, lo normal, teniendo en cuenta que íbamos andando y con pocas monedas en la faltriquera. Teníamos permiso oficial para llegar hasta las cercanías de Madrid, a Pinto, concretamente. De allí a la gran ciudad, de noche y escondiéndonos de la policía. Mi llegada coincidió con la muerte del rey Felón y el nombramiento de su esposa María Cristina como reina regente. Madrid, oh, Madrid era un hervidero. Carlistas, anticlericales, burgueses, revolucionarios, monárquicos y en medio, este romántico soñador de 20 años intentando abrirse camino. Nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Y no me fue mal del todo, ¿no? Larra, Espronceda, Hartzenbusch, el de Los amantes de Teruel y Ventura de la Vega, se convirtieron en los protectores de este bisoño escritor, llegado desde aquel lejano, aunque no desconocido, pueblo andaluz de Chiclana. Por cierto, mi encuentro con Espronceda fue curioso, por decirlo de alguna manera. Después de perseguirlo durante varios días, di con él a la entrada del Parnasillo, el café del Teatro del Príncipe. ¡Perdone, señor! ¡Perdone! ¿Es usted don José de Espronceda? Pues sí, amigo. Ese es mi nombre. ¿Qué deseaba? Pues, mire, me llamo Antonio García Gutiérrez y bueno, he estado varias veces en su casa, pero nunca está. Mire, es que quiero leerle un drama que consta de 5 jornadas. Nada menos que un drama de 5 jornadas. Sí. Vaya, vaya, ¿quién es el autor? Soy yo. Bueno, será. Dile usted cuando lo conozca. ¿Cómo? ¿Aguantar un drama de 5 jornadas y escrita por un principiante? Prefiero la muerte antes que sufrir semejante lectura. Hasta ahí podría llegar la broma. Mire, he cambiado de opinión. Creo que me gustaría conocer esa obra que quizás me proporcione momentos de deleite y satisfacción. Nos vemos mañana aquí, a las 3. Y si no tiene inconveniente, vendrán a oírlo también unos amigos míos, compañeros de la mayor competencia literaria. Me parece muy bien. Pues hasta mañana. Hasta mañana. Unos amigos míos, me dijo. Se trataba de los numantinos. Ventura de la Vega, Patricio de las Cosura y Mariano José de Larra. Una organización secreta fundada por Espronceda para vengar la muerte de Rafael de Riego. Y parecían que querían reírse de mí, joven, inexperto y con acento andaluz. Reunía el estereotipo. Comencé la lectura. Al poco tiempo ya habían cambiado su actitud. Y en un momento dado, Espronceda dijo: a ver, señores, merece la pena oír esto con atención. Poco después, interrumpían mi lectura con aplausos y con bravos. Yo, de vez en cuando, callaba. Pero ellos me animaban a continuar.
Y a partir de ahí nos hicimos amigos y compañeros de penas, alegrías y miserias. Presenté mi primera obra, Una noche de baile, al empresario del Teatro del Príncipe, que le gustó lo suficiente como para recomendarme de redactor de la revista española. Pero el tiempo pasaba y no lograba avanzar. Me puse a hacer traducciones de libros franceses famosos, especialmente de Eugenio Scribe y Alejandro Dumas. Pero en realidad, lo que yo quería hacer era poder representar ese drama romántico que había escrito en menos de 6 meses y que la había leído a Larra y a Espronceda. El Trovador se llamaba. Fui de un lugar a otro, de un despacho a un café, de una tertulia a un teatro, pero nada. Unas veces la egolatría de un director, otras los intereses de los consagrados y en ocasiones hasta los celos de un apuntador impedían que se estrenara mi obra. Estaba desesperado. Antonio, qué poco camino veo. En Madrid está todo muy revuelto y apenas si encuentro un sitio donde te valoren y te respeten. Si volviéramos al pueblo, al menos tendríamos comida caliente y la protección de la familia. ¿Sabes que el presidente del gobierno es de Chiclana? ¿Quién? ¿Mendizábal? Sí, lo mismo. Pues está reclutando una tropa de voluntarios para combatir a los carlistas. Y creo que me voy a alistar. Mira, en el ejército tendré comida, tendré cama y lo más importante, un salario mensual. ¿Qué más se puede pedir? Pues libertad, respeto, dignidad. Los ejércitos nunca te tratan como personas. Antonio, conmigo no cuentes. Me voy a buscar el sustento allá, por otros caminos. Pues yo voy a hacer un alto en mi vida. Aunque no voy a renunciar a mi deseo de ver representada mi obra sobre los escenarios. Que Dios nos proteja y la asistencia nos permita llegar a donde queremos. Un abrazo, amigo. Suerte, Antonio. Adiós. Suerte. Llevaba varios meses en el cuartel de Leganés cuando me dieron la gran noticia. Resulta que don Antonio Guzmán, uno de los mejores actores cómicos de la época, había percibido las grandes posibilidades que tenía mi obra. Y cuando el empresario del Teatro del Príncipe le propuso hacerle un homenaje, pidió que se representara El Trovador. Ya se pueden imaginar mis nervios aquel 1 de marzo de 1836, que fue cuando se estrenó. El teatro estaba rebosado. El público realmente tenía unas ganas tremendas de ver algo diferente, un teatro nuevo que les hiciera sentir y percibir, sufrir y gozar. Querían conmoverse. Y no salieron defraudados. El Trovador trata de los amores de un trovador, Manrique, y una noble, Leonor. Y en medio, una gitana, Azucena. El éxito fue espectacular. La gente de pie aplaudiendo un minuto y otro y otro y otro, y no paraban los vítores, los bravos, los aplausos, y hasta que de pronto se escuchó una voz que decía: el autor, que salga el autor. Me eché a temblar
¿Cómo iba a salir vestido de uniforme? Además, me había escapado del cuartel. No podía parecer de soldado. Pero el público seguía pidiendo mi presencia y cada vez con más insistencia. ¡Que salga el autor! ¡Que salga el autor! ¡Que salga el autor! ¡Que salga el autor! Mi amigo Ventura de la Vega vino a echarme una mano, prestándome su ropa que, aunque me quedaba un poco pequeña, me hizo el avío. Cogido de la mano del actor Carlos Latorre y de la actriz Concepción Rodríguez, salí al escenario. Solo 22 años. Escuche lo que decían de mí los cronistas de la época. Anochecía el 1 de marzo de 1836 y ninguna de las localidades del Teatro del Príncipe se hallaba vacía. Preguntábanse unos a otros quién era el autor del drama caballeresco anunciado, y nadie le conocía. Alzado el telón, se advertía un movimiento de curiosidad en todos los concurrentes. Después, una atención profunda. A las pocas escenas, ya daban señales aprobatorias. Al final del primer acto, aplaudían todos. Crecía su interés en los actos sucesivos. Se duplicaba su admiración al ver lo bien conducido del argumento, la novedad de sus giros, lo inesperado de sus situaciones, la lozanía de sus versos. Ninguna escena se tuvo por prolija. No disonó una sola frase. No se perdió un solo concepto. Aquel año fue mágico para Chiclana. Igual que ahora es el fútbol y el cine, entonces era el teatro y los toros. En 1836, el autor romántico con más éxito era chiclanero. El torero que más corridas lidiaba en Madrid también era chiclanero. Y para colmo, el presidente del gobierno era de Chiclana, como para no sentirnos orgullosos. Francisco Montes Paquiro, Juan Álvarez Mendizábal y este modesto servidor mandábamos en España. ¿Cuál es su nombre? Antonio García Gutiérrez, señor. Le he mandado llamar porque hemos recibido su licencia absoluta. A partir de este acto deja usted de pertenecer al ejército. Buenas influencias tendrá. Señor... Además, he oído que usted es un autor teatral famoso y aclamado. Bueno, señor... Y que además es paisano del presidente del gobierno. Pues sí, bien, señor. Bien, vale. Firme estos documentos, entregue su uniforme. ¿Está usted licenciado? Esto... ¡Firme! No, no, hombre, no. Le he dicho que firme. Que firme aquí, en estos documentos. Relájese. Ya no es usted militar. No pertenece al ejército. Le deseo una nueva vida llena de éxitos y satisfacciones. Firme.
Firme. Y llevaba razón. Comenzaba una nueva y muy diferente vida. Lo primero que hice fue disfrutar de mi recién alcanzada posición como miembro de la aristocracia del talento. Sí, es que así me definí. Soy hijo del genio y pertenezco a la aristocracia del talento. Cosas de la edad. De la poca edad. Me vine para Chiclana para contarle a mis padres el éxito que había tenido y también para mostrarles los recortes de periódicos en los que todos los autores de la época hablaban de mí en términos tan elogiosos que causaba rubor. Pasé todo el verano con ellos. Pude hacer acopio de nuevas ideas y también me llevé para Madrid una nueva obra bajo el brazo, El Paje. Pero también me llevé para la capital La Claridad Atlántica, la confirmación de mis ideales y la reafirmación del concepto amor como pasión y sentimiento, nunca como imposición. Amor, la palabra que más emplearé en mis obras es rebeldía ante las imposiciones. La persona se rebela contra todos los convencionalismos. Mil esperanzas que en tu amor se abrieron. Aquí guardadas en el alma están. Dime, tal vez para morir en el cielo. Dime, infelices como yo serán. No desdeñes por humilde el ruego del que vive y respira para ti. Porque no hallarás. Thank you.
porque siempre fui cobarde contigo. Amoroso atardecer de un recuerdo que era mitad de febrero, era mitad de una tarde. El alma de amor llena, buscando alivio a la pena que mi corazón me despasa. No sé si aliviar quisiste mis amantes desvaríos, ellos que viéndome triste, enternecida pusiste tus labios sobre los míos. Sin duda fue caridad, sin duda fue solo un medio de mostrarme tu piedad, pero ay, ¿qué ha sido el remedio? Esta mi desdicha fue. Tanto se ha dado la vida y me ha dado la muerte. Desde entonces no reposo mi alma y sin cesar me quedo. Desde entonces no me hermosa, tu boca temblorosa. Guardo en mis labios el dejo. Es una dicha y la lloro, pero con tanto egoísmo la guardo como un tesoro. Unas veces yo mismo. Parece que la ¿por qué a las gentes esquivo y en amoroso embeleso, pagando voy pensativo? Respondo, me han dado un beso y desde entonces no vivo. Tras el éxito del trovador, mi vida cambió completamente. Ya no tenía que rogarle a nadie. Ya no tenía que ir de un lado a otro ni pedir favores. Todos solicitaban alguna de mis obras. En cuanto escribía una, ya había un empresario dispuesto a llevarla a la escena. Todos los años, una o dos dramas veían la luz y el aplauso del público. Unas veces en solitario, y otras acompañado de amigos románticos como José Zorrilla. Pero necesitaba un nuevo y decisivo éxito. Y este me vino con Simón Bocanegra, estrenado en el Teatro de la Cruz el 17 de enero de 1843. Es quizá la obra de la que posiblemente más orgulloso me sienta. En ella consigo llevar a la escena mis ideales y mis pensamientos, mis anhelos y mis deseos. Allí me hice más escritor y más persona. La fama, los reconocimientos estaban bien, no lo dudo, pero no me llenaban del todo. Yo necesitaba algo más, necesitaba vivir. Así que decidí buscar nuevos mundos. Pero, ¿estás loco? ¿Te embarcas para América? Pues sí, para Cuba, concretamente. ¿Acaso no eres feliz en Madrid? No, no es eso. Las cosas no me van mal del todo, pero... ¡Siempre peros! Pues no lo entiendo. En la tertulia del Parnasillo, todos admiramos tu capacidad para versificar, improvisando con una métrica exacta y un contenido cabal. Tus obras se cuentan por éxitos. Publicas en las mejores revistas y periódicos. Eres un gran personaje en Madrid. ¿Y te vas a ir? Pero volveré. Seguro que volveré. Eres un autor consagrado. Estás en el Parnaso. El Parnaso madrileño está lleno. Hay muchos escritores. Y demasiados poetas. Alguien tendrá que irse para dejar sitio. Sí, pero echarás de menos a todos tus amigos. No.
los llevo conmigo en el corazón. Los amigos de verdad siempre te acompañan. Vayas a donde vayas y hagas lo que hagas. Pues la verdad es que no te entiendo, pero lo acepto. ¿Cuándo te marchas? Pues dentro de muy poco. Primero me voy a dar una vuelta por Chiclana. Y luego a tomar el barco en Cádiz. Y me pasé de listo. Cuando llegué a Chiclana, la familia me convenció para que no me marchara a América y continuara en Madrid. Y les hice caso. Pero un par de años después, retomé de nuevo mi idea y esta vez, para que nadie me disuadiera, embarqué desde Santander. Me marché a Cuba.